El próximo 31 de marzo se llevará a cabo en San Gil el primer día sin carro y sin moto del 2022, jornada en donde entidades educativas, ambientales y deportivas se vincularán con diversas actividades. Una de ellas es la que realizará el Inder San Gil con la práctica de plogging, la cual consiste en recoger basura mientras que las personas caminan, trotan o corren. Vamos a armar este plogging desde el parque, desde la antigua Cementos Hércules. Tomamos la calle 22 por la empresa de Coilados del Fonse. Bajamos y tomamos la carrera primera. De esa forma llegamos al puente Bernardo Gómez Silva, subimos hasta el Tiger, pasamos hacia el terminal y tomamos toda la carrera 19, en las cuales vamos a terminar hasta la calle 10 para tomar de esa forma todo y recoger todo lo que haya por allí de mugre, especialmente lo que son plásticos, bolsas, vasos, botellas plásticas. Con esta actividad, el Inder San Gil no solo está incentivando a la comunidad a practicar un deporte, sino también los está concientizando para que ayuden a mantener limpio nuestro municipio. Mañana jueves a las 2 de la tarde los esperamos en la portería de la antigua Cementos Argos últimamente, y de esta forma necesitamos que vayan con tenis, sudadera, una camiseta, cachucha, bloqueador, que nosotros les damos la hidratación y nosotros también les damos las bolsas con las cuales vamos a utilizar para recoger las basuras. La última vez que hicimos un plogging recogimos más de 60 bolsadas de basura, más de una tonelada de basura. Entonces, esto es lo que queremos, contribuir con el medio ambiente, y de esa forma vamos a realizar esta actividad.